Pito. Ya está en marcha, avanza Concordia, tiraron. Pila Americana que gira el canasto. El recobre para los paranaenses. Se viene casaca número 6, Ramiro Rey. Va a cruzar la línea medio campo por alto. La cruzó por derecha. La tiene Salamone. Abrió por izquierda. Allí la recibe Guillain Jarguet. Apellido francés. La tiene el Pato Paoli. Se la deja con pase cortito para uno de sus compañeros. Va a cruzar línea medio campo. Lo hace por círculo central. Maxi Viso oficiando de base. A marcarlo Salamone. Se la entregó para Flores. Flores otra vez en la devolución para Viso. Pica con mano izquierda. Se pone de frente al tablero por izquierda. Se viene línea 6-25. Trata de abrir la guardia. Cuando está indicando el árbitro. Esto está 0-0, movió la Americana Salamone. Se la va entregando para casaca número 6, Rey. Rey que abrió por alto otra vez para Salamone, va a tirar. Y ahí está quitando Goñe. Se la juega para el Maxi, se la juega alto para casaca número 10, Martín Flores. No alcanzaba porque se iba por encima. La bajó y se la quita un paranaense. Va a cruzar en el medio campo por círculo central. Primera instancia del partido. Se iba Rey y hay un manotazo que largo nombre de Concordia personal de Flores. Está avanzando Paraná, se va metiendo, va remate, pega en el borde del canasto. Está saltando Arculio, doble para Paraná. Dos por cero ganando el seleccionado paranaense. En el traslado de la Americana aviso por derecha, se la entregó para Paoli, buscó para tres, pegó en el borde del aro. El recobre para la gente de Paraná. La jugó Geller. Se la dejó entregándosela a uno de sus compañeros que cruza la línea medio campo. Entregó por izquierda para Salamone. Entregándosela rápidamente para Guillain Jarguet. Se quedó muy corto. Manojo de mano. El recobre para Chenause. Fernando que la tiene. Se interpone. Arculi la toca y es lateral para Concordia. Maximiliano Viso en el traslado de la Americana. Se manda en profundidad, línea 6-25 en la zona, remata un hombre concordiense, pegó en el canasto dos veces. Un tercero que remata, doble. Y falta personal de... Y tiene un lanzamiento libre el concordiense. Están 2-2. Está acomodando, haciéndola botar. Va a tirar con mano derecha. Así va canasto, picó en el mismo. El recobre para Arculi. Se la juega rápidamente para Salamone. Va a cruzar la línea medio campo por izquierda. Se la entregó para Rey. Se viene el chiquitín. Se metió hasta la llave, remató. Se quedó muy corto. El recobre para Concordia. La tiene Goñe. Goñe que se la deja para Viso. Se viene Viso. Se frenó línea 6-25. Media vueltita. Se va por la parte media. Pica con mano derecha. Busca en profundidad. Se frena ahora. Lo está tomando Salamone, buscó para tres, borde del canasto y el recobre para Paraná. Salamone con la Americana, se la deja para Rey, picando con mano derecha, 2-2, primer tiempo, final del torneo entrerriano. Americana para Guillain Jarguet, se la jugó ahora para Geller, Geller que la devuelve, la tenía Jarguet, otra vez para Geller, Jarguet por derecha para Salamone, tiene para tres, tiro, triple, triple, triple de Paraná. Sí. Marcando a presión la gente de Paraná. La tenía la Americana jugándosela ya. Era Flores. Flores que le entregó para Maxi Viso. Se vino por izquierda. Se la entregaron para Echenau. Se buscó. Largo el lanzamiento. El recobre para Geller. Geller que entregó a Guillain Jarguet. Se viene. Buscaba ahora frenarse sobre base. Lanzamientos, tiro libre. La juega hacia atrás. La tiene Ramiro Rey, sigue picando, la jugó por izquierda, tiene 14 segundos para jugarla todavía, la abrió ahora, se va a meter Arculi, tiró doble de Paraná. Siete puntos para el equipo de Paraná, 2 para Concordia.
Maxi Biso se va con la americana. Se la iba jugando ahora para Flores el dato que se iba. Y el árbitro que pita y cobra, personal de... Bison el traslado picando con mano izquierda. Línea 625, busca manderse por izquierda. Se frenó, la hizo picar entregándosela para uno de sus compañeros. Cuando se iba se la sacaron. Cuando trataba de meterse debajo del cristal. Así se va, Guillame Chargue. Se la jugó ahora para Salamone. Picando con mano izquierda, casaca número 4 en Paraná. Bridibrío dejó dos en el camino. La jugó ahora, entregó para Geller. Tiró Geller, borde el canasto. Arculi que la tiene, tiró, volvió a fallar. El recobre para uno de Concordia. La tenía Goñe, se la deja para Bison. 7 por 2, primer tiempo en Gimnasio Capuchino. Se la está entregando Noviso, que sigue en el traslado de la americana. Lo va a tomar Salamone, marca hombre a hombre, busca otra vez la jugadita, entregándosela para uno de sus compañeros, pero pega la pierna y se va. Saca Concordia. Abrió hacia atrás, se la jugaba para Chenauce, se la devolvieron. La tiene Biso, picando con mano derecha. 5 puntos arriba el seleccionado paranaense, bien digo. Se la juega en profundidad, la saca de la llave cuando le iba a buscar. Saque de costado para el equipo, la capital de la provincia. Americana en poder de Ramiro Rey. La jugó ahora para Salamone. Salamone que se la devuelve a Rey. Amagó, se mandó, la hizo picar para Geller. Tiró Geller, se quedó corto. El recobre para Echenauce. Echenauce para el Pato Paoli. Picó con mano izquierda, se la jugó en profundidad. Aquí en tiro doble, Martín Flores para Concordia. Puntos arriba el equipo de Paraná. Salamone que se va entregando para Arculi. Arculi que se metió, Arculi que tiró y convirtió doble para Paraná. Maxi Biso en el traslado, dejó atrás la línea medio campo. Se va a ir por derecha, picando con mano derecha. Salamone que lo toma, marcando hombre a hombre en Paraná. Se la jugaron ahora, la tiene quien para casaca número 9, que estaba rematando, se quedó corto. La fue a buscar otra vez, tiró ahora. 3 por 20, picó en el canasto. El recobre es para Paraná. Se viene el Chargué, se va con la americana, pica con mano izquierda. La jugó para Geller. Y el árbitro pita y cobra, personal de... Cinco puntos arriba está el equipo, la capital de la provincia, y ya decimos cuánto quedó atrás del primer tiempo. Bisos que se la jugó entre cuatro, remató, se estrelló la americana en el cristal. El recobre para Salamone. Salamone que entregó para Reis, se mandó hasta la zona, lo tapó el Pato Paoli, se viene en velocidad Concordia, lo marca Salamone, tiró y le colocó la cadera como para sacarlo el árbitro Gómez. Pito y cobro personal. Rey que va a sacar, perdón, casaca número 8, Maxi Biso. Se la jugó ya en pase corto para uno de sus compañeros que se la devuelve. Biso que la tenía y era Salamone que comete personal. Con la misma característica que el encuentro hoy de Paraná y Concepción del Uruguay. Es decir, con mucha falta al principio la gente en Paraná. La tiene Paoli, lo marca Ray, sigue Paoli, se iba a llevar, se le escapó. La recupera ahora entre dos, tiro el pato, doble de Concordia. Está avanzando Guillame Chargué, lo tapó Paoli, la tiene Rey, lo marca Biso, sigue Rey, se insiste Rey, la jugó para Geller, tiró doble de Paraná.
11-6 indica la pizarra a favor de Paraná. Se la va llevando Maxi Biso, se la jugó ya para el Tato Flores, lo busca Paoli, grita el doble de Concordia. Salamone, la jugó para Geller. Geller va acompañado por Guillermo Chargué. Lo está marcando, tomándolo el Tato Flores. Se la jugaron para Geller. Geller hacia atrás para Salamone. El hombre de Paraná. Se la juega otra vez para Geller. Muy cerquita, línea fondo por izquierda. La hacen rotar hacia el medio. La tiene Ray. Se la jugaron para Arculi. Se la jugó Goñez, pero pasó de largo. Doble de Paraná. Arculi para el equipo de la capital de la provincia. Trece por ocho, arriba la pizarra del equipo paranaense. Se la tiene que sacar Brocho. Maxi Biso del equipo de Concordia cuando hay full en... Guillermo Chargué con la americana, por alto para Rey, lo estaba tomando Biso, se la jugó para Salamone, probó para tres, se quedó corto, pica en el canasto, la recupera Rey para Paraná, la jugó ahora para Geller, Geller en la devolución, la tiene Salamone, para Guillermo Chargué, se metió entre dos, se perdonó allí un manotazo, tiró el hombre para nado, ¡doble! La tiene Biso la americana, 7 puntos arriba, el equipo paranaense, está haciéndola picar por izquierda, se la jugó para Paoli, la toca Ray, lateral para Concordia. Se la jugaron hacia atrás, la estaba recibiendo Echenauce. Se la devuelven también para Biso, piden que rote su compañero. Sigue Biso con la americana, tomándolo Salamone. Insiste Biso, se le frenó. La juega hacia el medio, la tiene el Tato Flores. Se metió por el callejón, remató. Pico en el canasto, el recobre para Geller. Para Guillermo Chargué, se viene el paranaense. Pica con mano derecha, lo está tomando Maxi Biso. La juega hacia atrás, la tiene Ray. Se frena línea 6-25 en la bocha. Pivotea, se la va a jugar por izquierda. La tiene Salamone. La está pidiendo Geller, solito la va a recibir. Se viene con todo, se resbala en uno de los papelitos, se va afuera. Saque de costado para Concordia. Echenauce que remataba y fallaba, viene en contraataque Paraná, no puede Guillermo Chargué pararla, lateral, repone el equipo rojo de Concordia. El Pato Paoli que se la juega hacia el medio para Biso. Otra vez la indicación para Tassi en la bocha, estaba indicando Echenauce. Se viene por izquierda a Maxi, picando con mano derecha. Lo toma Salamone, se va a la marca. Sigue Maxi, se va hacia el medio, busca por derecha. No puede, Salamone que lo sigue marcando. 15 por 8, tiene 10 segundos para jugar. Se la juega ahora sí para uno de sus compañeros. Entre dos, trata de rematar. Se la tocan desde atrás, se la quitaron. Guillermo Chargué que se viene, cruza línea medio campo. Sigue picando con mano izquierda. La tiene ahora Ramiro Reis. A marcarlo, Maxi Biso. Se la juegan hacia el medio. La tiene Arculis. Tiró doble. Diez. Diecisiete por ocho la pizarra. Jorge Eduardo le dice por qué. Thank you.
gracias. Se la va a jugar ya reanudándose el partido. Sacó Paoli, entregó para Viso. Cruza la línea de medio campo. Le lavó la cabeza al técnico Scola. Sigue Viso. No está marcando el Salamone. Pica con la mano izquierda. Se viene hacia el medio. Nadie se desmarca. Sigue el marcado a presión. Por alto, ¿para quién? Para el que estaba en la tribuna. La Americana que pica. Rey que la tiene. Saque de costado para Paraná. Se la viene ahora Salamone, la jugó para Rey, abrió para Guillermo Chargué, hacia la derecha la tenía Salamone, va para Arcoli, se quitó ahora casaca número 14 Goñi, se la entregó para Maxi Viso, entre dos, entre tres, pica, ya se demoró, abrió ahora por izquierda, la tiene Chenau, se amagó, se metió, tiró, doble. Guillermo Chargué con la Americana, tomadora por Paoli, tomado también por el Tato Flores, en el medio del campo de juego. Se la va a jugar ahora para el Rey, que pivotea hacia el medio Salamone. Salamone que entregó para Geller. Geller para Guillermo Chargué. Lo va a tomar el hombre de Concordia. En 2-3 la zona marcando el equipo concordiense. La jugó para Salamone, amagó, se mandó, está en la zona. La sacó para Chargué. Insiste cuando hay 30 segundos. Perdieron la oportunidad. Saque para Concordia. Siete puntos arriba para nadie, 17 por 10. Le está ganando el seleccionado concordiense en la final del campeonato de entrerrianos cadetes menores. Se la va el Maxi Viso, tomado por Salamone. Juan que va a quitar, dejaron para Rey que lo marque, tiró para tres, grítelo, grítelo, triple. Y se llama Diego Paoli. Hacia atrás, la Americana en el traslado Paraná. La tiene Salamone. Salamone que la jugó para Rey solito. Está Guillermo Chargué. Prefiere tirar. Tiró, tiró, tiró. Rey, doble de Paraná. Seis puntos arriba. El seleccionado paranaense. Estamos en el primer tiempo. ¿Cuánto resta? Cuando iba a rematar casaca número 10, Martín Flores, lo bajaron sin pena y sin gloria. Está tirando el Tato Flores. Sí, sí, simple para Concordia. Va a abrir el segundo. Ya se acomodó con mano derecha. ¡Canasta simple! Concordia que quiere ahogar la salida de Paraná. Se la va entregando para el equipo blanco en la capital de la provincia. Se lo llevaba a casaca número 7. Guillermo Charre que jugó para Rey. Rey para Salamone. Línea 6-25 por izquierda. Se metió entre la zona. Se la va jugando para Guillermo Charre. Salió, va a tirar para atrás. Rey tiró. ¡Triple! ...21 para Paraná... ...15 para el seleccionado concordiense... ...se va el Tato Flores con la Americana... ...la jugó hacia el medio para Chenauce... ...Fernando que tiró con canasto... ...doble de Concordia... ...casaca número 14 que la lleva Geller... ...se la entregó en la mano... ...al número 4 del equipo paranaense... Juan Salamone, para ahora para Ramiro Rey. Ramiro que lo jugó a Guillermo Chargué. Guarda otra vez para devolución para Rey. Se mandó entre tres, entre cuatro para Chargué. Tiró, falló. Arculi que la viene a buscar. Se la juega entre tres, tiró lungo, se quedó corto. La tiene el Tato Flores. Se la entregó para Paoli. Cruza línea medio campo. Está esperando que se arme el equipo paranaense en la defensa. Se la jugó para Viso. Viso que pica con mano derecha. 22 por 17. Lo marca Salamone. Entregaron para el Chenauce. Va a ser lanzamiento tiro libre, se la entregaron para el Tato, se la juega ahora para Maximiliano Viso. Flores que la tiene, se mandó, se frenó, se la entregó hacia atrás, para Echenauce, entre dos, se metió en la zona, y el árbitro pita y cobra personal de... Hay movimiento. Sí.
Guilla Mechargue, que está avanzando, tiró, pegó en el borde del canasto. El recobre para Paoli, se viene el pato. Dos que van a marcar, insiste Paoli, tiró. ¡Doble de Concordia! Tres puntos arriba, Paraná 22-19. El técnico paranaense que está pidiendo el minuto una vez que se lo permita el reglamento. Guillermo Bagueller, rematado, doble de Paraná y falta personal. 14. Perdón, 24 por 19. ¿Cómo? Sí, sí, estamos mirando el de abajo también, ¿no? Bueno, sí, Jorge, la diferencia, ¿por qué? Se va a reanudar con el lanzamiento libre para el equipo paranaense. Está 5 puntos arriba en la pizarra. Lo va a hacer casaca número 14 del conjunto paranaense. Keller Gómez, que pide la americana, se la entregó Galarraga. La va a hacer botar para rematar con el perfil con mano izquierda. Está haciendo picar, tiró con mano derecha. ¡Ah, simple! Y se produjo el cambio en Paraná. Viso que se viene, marcado por Salamone. Línea de 6-25, se va hacia el medio. Picó, buscó el callejón por izquierda para Paoli. Largo el lanzamiento, recobre para Paraná. Paoli, que casi la recupera, pero allí se la llevó Arculi. Arculi para Salamone, para Arculi. Remata el paranaense, los dos quedaron tendidos porque se atropellaron mutuamente. Se viene el contraataque de Concordia porque la había recobrado Maxi Viso, tiró. Y el árbitro Gómez, pita y cobra ahora personal de... Entramos en la regla del 1-1. Maximiliano Viso va a tirar con mano derecha. ¡Ah! Se quedó cortito el recobre para Guillermo Chargué. Lo va a tomar marcándolo, no, prefirió dejarlo que la juegue, porque seguro que era infracción. Se viene Paraná con la americana, la tiene Ray, se la devolvió Salamone, la hizo picar para Calpetrilli, hacia atrás Salamone, Salamone para Arculi, lo toma Goñe, tiró, doble. ...27-19... para arriba la pizarra sobre Concordia. Final del campeonato cadetes menores de básquetbol. Se le fue un concordiense, casaca número 14... Leonardo Goñi, repone desde el costado Salamone para Paraná. Se la deja para Ramiro Rey. Ramiro, que se viene en círculo central por izquierda para Salamone. Solito va a tirar ahora Petrini, doble. Aprontate para el técnico, que en cualquier momento se lo cobran a Paoli, que está protestando mucho. El pato Paoli para tres, grítelo, grítelo, porque lo convirtió triple. Viso en una espectacular subida, quitó una americana, cuando se iba se la sacaron y el saque de costado, o cobraron infracción. Fue muy rápido. Aprovechamos para informar lo que está faltando para terminar este primer tiempo.
Ingresó. Se fue Goña, casaca número 14. Ahí viene el diminuto Berterame recibiendo a la americana. Martín que se va, Pico se la dejó para Maximiliano Viso. Sigue Viso, tomado por Salamone. Se desmarcó Paoli. Paoli que va a probar para tres. Tiró, pegó en el borde del canasto. Se la va a buscar aquí en casaca número 10 que tiró, se quedó corto. El recobre para Arculi. Arculi que se la dejó ahora para Petrilli. Petrilli y Salamone. Salamone que pica, va a cruzar medio campo. Se viene por derecha. Lo está marcando Viso. 22 por 22 para Concordia, 29 para Paraná. Se la jugaron para Guillamé Chargué, tiró hacia atrás, doble de Paraná. Y ahora se viene casaca número 8, Maximiliano Viso, por alto para Paoli, tiró entre tres, doble de Concordia. Salamone que se la jugó para Ramiro Rey. Rey para Juan. Juan Salamone que abrió para Guillermo Chargué. Arculi que la tiene. Full en ataque, dice el árbitro Gómez, casaca número 11 del equipo de Paraná. Al saque de costado el equipo concordiense. Lo va a hacer Martín Berterame. 31 por 24. ¿Cuánto falta, Jorge? Y ahí va a tirar Echenauce. Canasta doble de Concordia. Petrilis que la juega para Salamone. Salamone por derecha, picó hacia el medio. La tiene Rey. Rey que está en la bocha. Por alto se estrelló en el canasto. En la pizarra, perdón. En el tablero. Ahora sí me salió. Viene el contraataque de Concordia. Se la está trayendo Maximiliano Viso. Se la va a jugar Maxi. Todavía no. Lo está tomando Petrilli. Insiste Maxi. Busca el claro por izquierda. Se desmarcaba Paoli. Se va a ir por derecha. La pide Berterame. Insiste este. Tiene 12 segundos para jugar. Echenauce. Marque uno. Marque dos. Sigue Echenauce. Pivoteó. La entregó ahora para Viso, tiró y la pelota se estrelló en el soporte del canasto. El recobre para Ramiro Rey. Rey que la juega por alto para Juan Salamone. Salamone que se viene 5 puntos arriba al equipo de la capital de la provincia. Primer tiempo final, cadetes menores de Entre Ríos. Se la van jugando ahora para Guillermo Targue, para Petrelli que tiró, picó en el borde del canasto, saltó Arcuri, no pudo. Se viene Paoli entre dos, entre tres. Se va a frenar ahora. Está marcándolo un hombre de Paraná que era Petrilli. Se la jugaron para el Tato Flores. Marcó Arculi. El Tato que falla. Arculi que la tiene. Se la dejó para Salamone. Salamone que pivotea en su terreno todavía. Se viene con la pelota Petrilli. Siguió de largo Berterame. Se la jugaron ahora para Rey. Hacia la derecha. Salamone que la tiene. Para tres. Tiró. Triple, triple, triple de Paraná. ...34 por 26... se está indicando el tablero. ¿Cuánto está faltando para terminar el primer tiempo? Remató Paoli, doble. ¿Cuántos puntos tiene el Pato Paoli? Y hay tregua, hay pausa, hay un minuto solicitado por el técnico de Paraná, ¿no? Se va a reanudar en los últimos segundos de este primer tiempo. Recordámelo, ¿cuántos son? Gracias, muy amable. Va a sacar Juan Salamone.
van a aprovechar para explotar esos 30 segundos. Salamone que entregó para Rey. Lo espera 2-1-2. Una especie de rectángulo, de cajón que está formando en esa defensa Concordia. Entregaron para Salamone. Tiene 20 segundos para jugar. Guillame Chargué. Para Rey. Rey Salamone. Salamone para Rey. Rey para Salamone. Salamone que amaga. Línea 6-25. Guillame Chargué amagó. Hacia el medio. La tiene Rey. Tiene 9 para jugar. La tiene Salamone. Va a buscar para 3. Guillame Chargué. La jugó para Rey. Tiene 3 segundos para jugar. Se metió. Tiró. Falló. Y esto se termina en el primer tiempo. La tiene casaca número 10 del equipo de Concordia, Martín Flores. Mesa de control que hace sonar el silbato, indicando que ahora hay pausa y tregua de 10 minutos. Terminó el primer tiempo, 34 para Paraná, 28 para el equipo de Concordia. Comenzar el segundo tiempo, final del torneo Cadetes Menores de la provincia de Entre Ríos. Paraná 34, Concordia 28. Con la Americana Calarraga van a saltar Arculis y el Pato Paoli. Chavita en el aire, triunfando Arculis. De hecho, es mucho más alto. Entregó hacia atrás, la tiene Rey. Rey para Juan Salamone. Salamone para Rey, abrió por derecha. Guillame Chargué, lo recibió Rey. Rey que la tiene, picando con mano derecha. Le quedan 16 segundos para jugarla. Salamone para Rey, solito para tres tiros. ¡Oh! ¡Triple! Viso que la trae, Salamone que lo espera. Paraná marcando a presión. Se la lleva Rey. Viso. Lo marcaba Rey, a quien recibió la Americana, el Pato Paoli. Se la jugó para el Tato Flores. Remató hacia atrás. Doble de Concordia. Guillame Chargué, dice Gómez, que camina la reposición desde el costado para el equipo rojo de Concordia. Ya lo hicieron, lo hizo Fernando Chenauce. Se la entregó para Maxi Viso, por círculo central, por el medio. Se viene, se frenó, sigue picando ahora. A un metro, línea 6-25 por izquierda, para Paoli, anímese. Línea 6-25, pica ahora el Pato. La va a jugar hacia atrás, la tiene Viso, por derecha solito. Tagoña, ahí la recibió, se metió, lo marca Arculi, tiró. ¡Oh! Y la pelota que bailó en el canasto. El recobre para la gente de Paraná. Se la va trayendo Juan Salamone. Dejó atrás la línea medio campo, ya en terreno de Concordia, por izquierda, hacia la derecha ahora, la tiene Ramiro Rey para Juan Salamone, otra vez para Rey, por derecha, Guillame Chargué, amagó, se la entregó para Rey, probó para tres, picó en el canasto y el recobre para Paoli, dos que marcan, se viene el Pato en velocidad, insiste, siguió, doble de Concordia. Rey se la jugó para Salamone. 37 por 32 arriba en la pizarra para nada. Guillame Chargué probó por izquierda. Pegó en el borde del aro. El recobre para Arculi. Doble de Paraná. Buen porvenir tiene este chico en el básquetbol. Se la va llevando Viso. Se la jugó ahora para uno de sus compañeros y va a rematar. Se la dejó hacia atrás. La tiene Chenauce otra vez para Viso. La está pidiendo el Tato Flores. Viso que se animó. Viso que tiró, falló. El recobre para quién, para Arculi. Arculi para Petrelli. Petrelli que se la deja. Petrilli se la jugó ahora para Salamone. Salamone para Rey. Se la va a jugar ahora Ramiro. Se la entregó para Juan Salamone. Salamone para Guillame Chargué. Lo va a tomar Viso. Entren hacia el medio. La tiene Rey. Rey para Salamone. 39 por 32. Pero ojo para tres. Triple, triple, triple de Paraná. La máxima diferencia hasta el momento en el partido. 32 para Concordia. 42 para Paraná. Americana que la tiene Viso. Viso que se la va a jugar ahora para Echenauce. Se la quitaron. Salamone que la tiene. Pivotea. Camina. Saque de costado, dice Gómez. Cambió el pie que estaba apoyando. Se la va llevando Viso. Línea 6-25 para Paoli. Lo toma Rey. Se la jugaron para Goñe. Lo marca Arculi. Arculi que le pone la tapa. Se la jugó ahora para Salamone. Salamone para Guillame Chargué. Va a tirar tiro. Doble de Paraná. A
Americana en poder de Viso. Nadie que se desmarca, se va por izquierda. La estaba tratando de recibir el Pato Paoli. Buscó por línea de 6-25. Se metió, está en la llave. Se la quitaron, se la viene ahora Salomone. Se la jugó para Rey. Rey, qué tapa que colocó casaca número 9 Chenauce. Pero Galarraga entendió que era infracción. Se equivocó para mí porque de aquí vimos que la había tapado muy bien. Falta personal de Chenauce. ...44 para Paraná... ...32 para Concordia. Ramiro Rey, que tiene dos lanzamientos, va con el primero. ¡Oh! Bailó en el canasto, falló, se fue fuera. Ahora sí, el segundo tiro. Se le alcanzó a Galarraga, fijando con mano derecha el chiquitín de Paraná. Se acomodó para tirar, tiro simple. ...13 puntos arriba ahora, la máxima de hasta el momento. Se la va llevando, era Goñi. Goñi hacia atrás para Viso. Viso que se la entregó para el Tato Flores. Entre dos se iba Guillermo Chargue, largó el manotón. Lo vio el árbitro, falta del paranaense. Y ya estaba, se puso en marcha el partido, está rematando casaca número 2 el equipo de Concordia, que la va a buscar otra vez. Evascal que la tiene, se la dejó para Andrés Pasarela, se viene picando con mano derecha, está indicando jugada número 2. Lo va a marcar Juan Salomone, cuando el árbitro dice full en ataque de... El saque de costado para Paraná, que ya lo hizo Salomone. Salomone para Rey, Rey en la devolución. Juan, que se la jugó otra vez para Ramiro. Ramiro que tocó por derecha para Gali. Otra vez para Rey, para Salomone, amagó para tres. Dos que se venían, dos que se jugaron. Y así estaba recibiendo la Bajal. Bajal que había cortado. Se la entregó para Pasarela, se viene en velocidad. Se la entregaron para Paoli, cuando iba a tirar se le escapó. La tiene Salomone. Salomone con la americana, cruzó línea de marcatoria medio campo. Se frenó, jugó por izquierda, la tiene Rey. Se mandó entre dos, se mandó entre tres. Y el árbitro pitó y cobra falta personal de... ...45-32, sí Jorge. Gracias, se la va llamando Arculi. Se jugó para Rey, se metió por el trapecio por derecha para Salomone, para tres. Falló, el recobre va a ser para casaca número 10 Gali. Gali que la tiene, Gali que abrió para Salomone. Lo va a buscar Echenauce, pero Salomone la tenía solito para Rey. Rey que entregó ahora para Gali. Gali que pica, línea 6-25 por izquierda. Roto por derecha la americana, otra vez hacia la izquierda. La está recibiendo Salomone, le amagó para tres. Se metió para dos, hacia atrás, sacó. La tiene Petrelli, tiene 9 para jugar, tiró. Pegó en el canasto, no alcanzaba a llegar Petrelli, salió jugando Concordia, la trae Pasarela, viene en velocidad, sigue Pasarela, entre dos, entre tres, va a tirar ahora, falló. Y el recobre es para Paraná, la tenía casaca número 10 Gali. Gali que entregó para Salomone. 13 puntos arriba los paranaenses, final cadetes menores de la provincia de Entre Ríos, sobre el seleccionado concordiense. Se la llevó Salomone. Salomone que se la dejó para Gali, otra vez para Juan, va a tirar Salomone. Canasta triple.
doble. Bueno, va a tirar Geral. Tato Flores le cometen falta personal. Se la entregaron para Flores, para Bajal, tiró, picó del canasto, tres que se elevan, Arculis que triunfa, se la entregó para uno de sus compañeros Gali, Gali para Rey, Rey que estaba haciéndola botar con la mano derecha, Americana que se va hacia el medio, Gali otra vez para Rey, se mandó entre tres, entre cuatro, está en la zona, timbrando engancho, si lo hacía, pida la llave y nos vamos, falló y el saque de costado para el equipo de Concordia. Estamos en el segundo tiempo. ¿Cuánto se ha jugado ya? Y hay el Pato Paoli que vuelve a convertir un nuevo doble para el equipo de Concordia. Salió jugando Paraná, marcando presión, como ahogando la salida a Concordia. No obstante eso, la traslada a Petrilli. Petrilli que entregó para Gali, la hizo rotar para Rey. Salomone que se vino por izquierda, solito estaba recibiendo la Gali. Petrilli que la tiene, se la dejó para Salomone. Tiene varios triples ya en su haber. Salomone que se mete, Salomone que sale, entregó para Arcuri y remató. Y Gómez Galarraga que piti cobra personal. El primero canasta adentro, simple para el equipo paranaense. Y el segundo también, simple para Paraná. Pasarela que la jugó para el Pato Paoli. Tres que están marcando. Paoli que se retrocede. Línea 6-25 por derecha. Hacia el medio para Andrés. Pasarela que la jugó. La tiene el Tato Flores. Amagó. Se quiere mandar entre tres. Se la entregó para Bajal. Tiró Bajal. Volvió a fallar otra vez. Cinco. Tiró los cinco. Picó en el canasto. El recobre para Salomone. Para Rayén la llave. Salió Salomone. Línea 6-25 por izquierda. Picando con mano derecha. 49-34. ¿Y el árbitro? Estuvo bien, Sí, señor, va a sacar Salomone para el equipo de la capital de la provincia. 15 puntos arriba en esta final. La va a jugar el paranaense Salomone. Se la entregó tras hacerla picar para Gali. Abrió por derecha para Ramiro Rey. Rey para Juan Salomone, para Rey. En la bocha por izquierda se la jugó para Gali. El árbitro dice que caminó. Saque de costado para Concordia. Andrés Pasarela en el traslado de la Americana. Se la jugó casaca número 10. La estaba recibiendo Flores. El Tato para el Pato Paoli. Para Bajal. Va a girar entre dos. Le pusieron la tapa Arcoli. Salomone que se viene. Marcándolo Paoli. Salomone va a cruzar en medio campo. Y así esforzándose el Tato Flores. La tiró por el costado lateral para Paraná. Arculi entre dos saltos, tiró doble para Paraná. Y si lo dejan solo sobre toda la noche. Avanzando Concordia, perdón, remataba. Bajal falló, increíble como falló. Retuvieron a Americana debajo del tablero. Iban a saltar, debe ser Pasarela y Arculis. Va a saltar Pasarela con Arculi, qué diferencia que hay.
Va a tirar la Galarraga, ya está en el aire. ¿Quién triunfó? Hercule. Hercule para el turco Salamone. Salamone por alto. Se elevaba así Martín Berterame quitándola. Se la jugó para pasar y la juega. Se la jugó para el tasto. Están saltando tres hombres desde el piso. La tenía Paoli. Paoli que entregó hacia atrás. La está recibiendo Berterame. Berterame para Flores. Tiró Flores. Lo marcaba Hercule, quitó la americana tras el recobre, casaca número 12 del equipo paranense. Petrilli que se la dejó para Rey, picando con mano derecha sobre el círculo central. 51-34 ganando Paraná. Final Cadetes Menores de Entre Ríos. Se la jugaron ahora para Petrilli. Una manito que era de Berterame que le alcanza a pescar a la americana, la recupera el paranaense. Entregó para Rey. Lo marca Paoli. Sigue Rey. Sacó, entregó para Gali. Tiene 20 segundos para jugarla. Para Rey se la sacó muy bien. Remató Petrilli. ¡Doble! De Paraná. Berterame que la jugó para el Tato, él va a tirar para Berterame. ¡Doble! De Concordia. Estaba dentro de la línea 6-25, ¿no? Sí, ahí está avanzando Salamone. Salamone que la sacó para Petrilli. Tiró Petrilli y pegó por el canasto. El recobre para el Tato Flores. Se la jugó para Pasarela. Pasarela para Paoli. Paoli que se venía, se la quitaron. Rey que la tiene y el árbitro pita y cobra personal. Yo ya te dije que en cualquier momento iba el técnico. Mira cómo lo tomó la camiseta allí. Ahí se la va llevando Salamone. Salamone que la tiene picando con mano izquierda. Lo está tomando Pasarela. Se la juega ahora cara a Petrilli. Petrilli que amaga, se la hace al medio. La está recibiendo Gali. Gali que pica, lo está tomando Berterame. Insiste, entregó hacia atrás para Salamone, picando con mano izquierda. Se mendó, está en la llave, tiró, falló. El recobre es para el Tato Flores. Se viene el Tato, se viene en velocidad. Dos que marcan, pegó en el árbitro la pelota. Va a tirar el chiquitín Berterame. Se la jugó con Hercule. Hercule, claro, tapó. La tiene Salamone. Salamone hacia atrás para Gali. 53-36 ganando Paraná. La tiene Rey. Rey hacia el medio. Se la hizo picar para casaca número 10. La tiene Gali. Abrió por derecha. La tiene Petrilli. 53-36 decíamos a favor de Paraná. Segundo tiempo. Por izquierda Rey solito para tres. Tiró. Canasta. Triple. Triple para Paraná. Estaba avanzando Flores. Tiró ahora, trae un recobre. Se la va trayendo Salamone, cruza línea medio campo. Lo está esperando Andrés Pasarela. Insiste Salamone, picando con mano izquierda. Se mandó, trata de meterse, se metió nomás. La sacó para Galit, para Petrilli. Tiró doble de Paraná. Y allí buscó Tato Flores. Rematar hacia atrás, falló. Retuvieron y van a saltar. Hercule que se la dejó para el turco Salamone, picando con mano izquierda, trató de mandarse entre la presencia de Pasarela. 58-36, se viene el paranaense. Pasarela que le interrumpe la trayectoria, se la quitaron, le va a jugar Echenauce. Echenauce que entrega para nuestro compañero. Se viene Maxiviso, se la jugaron ahora para el Tato, tiró con cristal, falló. El recobre para los paranaenses. Le estamos jugando la pelota ahora para casaca número 6, que se llama Ramiro Rey. Se la jugó para Hercule, tiró, falló, pero le cometieron personal. El primer lanzamiento simple para el equipo paranaense. El segundo pegó en el borde del canasto. El recobre para Echenauce. Echenauce para Viso. Viso para el Tato Flores. Se metió, tiró el Tato. ¡Doble! ¡Oh!
y personal casaca número 11 que tiene. ¿Cuánto se lleva jugado? ¿Cuánto falta? Va a tirar el Tato Flores para el equipo concordiense. Con mano derecha va, falló. El recobre para el chiquitín Berterame. Berterame para el otro chiquito Viso. Y se animó y tiró y convirtió nomás doble de Concordia. Y cuando iba el remate de un paranense, para mí habían caminado. Sí, señor. Que se reintegró al campo de juego. El que salió fue Chenause. Americana que la van a jugar en terreno paranaense. Cuando indique el árbitro de un lado y el otro, debe sacar la Americana Concordia. Lo va a hacer reponer Tato Flores que ya lo... Ah, no. Ahora sí se la van a entregar. Se la va a entregar para jugársela para el Maxi Viso. Se viene Viso. Le dejaron el callejón. Se metió entre dos. Y Arculio otra vez metió la tapa. Y así salió jugando ahora Petrilli. Petrilli que cruza. Se va a terreno concordiense. Picando con mano izquierda. 19 puntos arriba para nada. Petrilli que la jugó por izquierda para Salamone. Lo va a salir a marcarlo Andrés Pasarela. Se la juega hacia el medio. Así la tiene casaca número 10 Gali. Gali que pica, la hace botar una vez. Se la entregó para Salomone. Juan que la tiene para Rey, se metió solito. Remató doble de Paraná. Se la va llevando casaca número 8 Maximiliano Viso para el equipo de Concordia. Para Flores, Flores entre dos. Flores que se la jugó para uno de sus compañeros, que remató doble pasarela para Concordia. Arculi que se va a ir solito, tiró doble de Paraná. ...63-63 para Paraná, 42-42 para Concordia. Y ahí... Viso para Paoli. Paoli que tiró muy apremiado, se va muy fuerte. La Americana fue el remate. La Americana que la tiene Salomone. Salomone para Rey. Rey que se la entregó para Salomone. Está haciendo picar con mano derecha. 63-42 arriba en la pizarra para nada. Final de cadetes menores de la provincia de Entre Ríos. Gimnasio, el colegio de los padres capuchinos. Se la entregaron para Arculi. Se la va a jugar el larguilucho jugador de Paraná. Se le entregó hacia el medio para Salomone. Picando con mano izquierda. La tiene Juan. Tiro, Juan. Tiro, tiro. Doble. Otra tapa de Arculi. Saque de costado para el equipo de Concordia. Americana que la tiene pasarela, pasarela para Viso. Viso que se viene y el árbitro que indica, claro, se lo comió Salamone. Falta personal de él. Viso para Paoli, se le quedó atrás la pelota. Se la viene con la Americana Salomone. Lo taparon. Para mí una infracción, dicen que no. Se la jugaron ahora para Viso. Viso para Paoli que tiró doble de Concordia. Se la entregaron para Rey. Para una que acaricia el título. ¿Cuánto está faltando? Se la... Se la jugaron para Rey. Rey que la tiene. Y Gómez que pita y cobra. En el lateral reponiendo Gali. Se la jugó para Rey. Rey en la devolución. Este se la entregó a Salomone. Salomone que abrió por derecha para el flaco Alcurli. Lo está tomando... Era el Pato Paoli, remató Arculi, falló, vuelve a saltar Arculi. Vuelven a buscarlo entre dos, saltaron dos hombres, triunfa uno de Concordia, se viene Pasarela. La jugaron para Martín Berterame, tiró. Y ahora sí remata Pasarela, doble de Concordia.
Va a sacar Concordias del costado, va a reponer el Tato Flores. Se la jugó para Maxi Biso, se la jugó para Paoli, buscó para tres, se quedó muy corto, se va afuera. Saque de costado para el equipo paranaense. ...65-65 para Paraná... ...46-46 para Concordia... ...la jugaron para alto para Arculi... ...lo va a tomar Paoli... ...se la dejaron a la americana para Gali... ...Gali que le va a jugar del equipo blanco de Paraná... ...hacia atrás para Rey... ...Rey que le va a jugarla hacia el medio... ...la recibió Gali solito... ...se la quitaron de atrás... ...se viene Paoli en velocidad... ...dos, tres en el camino... ...se la jugaron, entraron en bandeja... ...doble de Concordia... ...pasarela... ...65 para Paraná... ...48 para Concordia... ...le mandó el telegrama... ...¿cuánto está faltando? ...hay tregua y pausa, la pidió... Yo estaba mirando de la manera que están tirando los papelitos al rectángulo. Ahí hay jugador de básquetbol, ellos saben perfectamente bien que uno que lo pise resbale le puede costar un poco caro. Eso es lo que me llama la atención, porque lo que están haciendo hoy no les gustaría que el día de mañana se lo hagan a ellos. Y aparte lo estoy observando bien. Mañana vamos a comentar, cosa que yo pienso que una lavadita de cabeza con detergente de vez en cuando le viene bien. Y aquí estaba fallando en la reanudación del partido la gente de Concordia. Se viene, había amarrado el lanzamiento el paranaense. Se viene, picando hacia el medio, la está recibiendo Berterame. Los que marcan, Berterame que tiró, está saltando el Tato Flores junto con Rey cuando indica el árbitro que Rey le cometió infracción. El saque de costado para el conjunto concordiense. La está buscando Maxi Biso, buscó para tres, se quedó muy corto. El Tato Flores, se lo comieron, no. Tato que se viene, se metió otra vez, la sacó. La va a tirar, rematar desde un costado, dos que marcan, va a tirar Flores hacia atrás, falló. Saltó con Arculi, se la jugó Flores, pegó en su pierna. Y el saque de costado para Paraná. Rey que se viene con la americana, 6-5 para Paraná, 48 para Concordia. Salamone se la juega para Petrilli, la va a buscar un hombre que ingresó recién en el equipo paranaense, Rochi, exactamente. Ahí está, hay un remate, estaba fallando, se viene Paoli, Paoli que la juega para uno de sus compañeros, la va a buscar hacia atrás, la tiene otra vez Paoli, busque para tres, tiro, pegó en el borde del canasto. Arculis que la tiene, la está recibiendo Rochi, se la entregó para Petrilli, Petrilli que abrió por izquierda, Rey que abrió otra vez más hacia la izquierda, cerca de la línea 6-25, era para Salomone, otra vez Rey que la tiene, Rochi se la había jugado, el turco Salomone que la tiene, hacia el medio para el chiquitín Rey, abrió por derecha, otra vez devolución para Rey, encontró el callejón, se metió, está en la zona, remata, picó en el canasto, el recobre para Concordia, la carga Barraca, se viene Pasarela, entregándosela para el Tato Flores que remató y falló, va a buscar la americana, un hombre de Paraná, entregándosela ahora, se viene cruzando línea medio campo Petrilli. 65-48, la tiene Arculi, tiro doble de Paraná. Dame cuánto está faltando. Avanzando Paraná, que está acariciando el título de entrerriano otra vez. Se va a jugar la americana, el año pasado fue Gualeguaychú. Aquí se la va llevando Rey. Lo está marcándolo ahora Martín Berterame. Entregó por izquierda a Salamone. Salamone que se la juega a Arculis, otra vez para Salomone. Comienza a hacer rotar la americana. La gente Paraná, le quedan 3 segundos para jugar. Va a buscar para tres, tiró para tres, borde del canasto. El recobre para Pasarela. Pasarela que le quiso hacer un túnel, no pudo. Ahora sí la recuperó. Va a tirar para tres, un hombre de Concordia tiró. Pegó en el borde del aro, la va a buscar. Le pegó en el zapatilla derecha, se va afuera. Lateral, repone Paraná.
Una vez que termine el encuentro, el presidente de la delegación de Paraná va a dar a conocer la hora estimativa de salida de aquí para los familiares que están en la capital de la provincia, el señor Arculi, creo que se llama. Ahí está avanzando la gente de Paraná. Rey que la tiene, Rey que va a tirar, Rey que tiró, Rey que convirtió. ¡Doble de Paraná! Está sentido en el piso Rey, un calambre. Rey. Movió la estantería el técnico Paraná, también ingresó Zapata, se fue Gali al banco. La americana que la tiene Pasarela remató para tres, triple, triple, triple de Concordia. Salomones que la juega por alto, la trataba de buscarla la pelota a Bilbao. Será 43 Concordiense, Pasarela que quita. La tiene Paoli, tiró para tres, canasta, triple, triple, triple de Concordia. Más allá de los cánticos y todo lo demás, eso es lo que a mí no me gusta. No hay ningún dirigente que vaya a ponerle un poquitito de... Es una lástima, se puede lastimar a uno de los chicos, eso es lo que me interesa sobremanera, más allá del resultado que se registre. Avanzaba el equipo concordiense cuando hay personal de Salomone. Saque de costado para Concordia. ¿Cuánto falta, Paoli que tiró otro triple, más triple, triple, triple para Concordia. Otra vez se viene Concordia, Paoli para tres, pegó en el borde del canasto. El recobre para Paranaense, casaca número 9. Rochi la jugó fuerte hacia adelante. La van a buscar, se va, cuando está indicando el árbitro que hay personal para Miguel de Pasarela. ¿Cuántas cosas hay que aprender, eh? 69 para Paraná, 57 para Concordia. ¿Cuánto falta, Jorge? Va el primero,
falló, está rematando, identifícamelo, me da de espalda. La va a tirar el chiquitín Ramiro Rey. La está haciendo picar con mano derecha. Va el lanzamiento. ¡Oh, simple para Paraná! ¿Cuándo va a venir el segundo? Allí va, tiró Rey. ¡Simple! ...71-57, 71-57, ganando Paraná. La tiene Salomón, la americana que se estrelló en la cabeza del hombre de Paraná. Se va, casaca número 11... pasarela, y hay falta personal. Y Paraná acariciando el título ya. Muy poquito falta para su consagración como campeón entrerriano cadete menores. Va a tirar casaca número 11 Andrés Pasarela, del equipo rojo de Concordia. Se la entregó a Galarraga, la está haciendo picar, va a tirar con mano derecha, va en el aire, falló. El recobre para Pauli, pero está indicando que había otro tiro más. Ah, sí, yo no lo vi, ¿eh? Muy bien, ahí va de vuelta entonces el primer lanzamiento, pico en el canasto, simple para Concordia. Va a venir el segundo con mano derecha, tiró ahora, falló. Pegó en el borde del canasto, la tiene que sacar número 10, el retiró. ¡Doble! Era Flor el que remataba y convertía, y lo cometieron falta personal. ...71-7-1 para Paraná, 61-6-1 para Concordia. ¿Cuándo faltan, Jorge? Va a tirar casaca número 10, el Tato Flores, para el equipo de Concordia, y 10 puntos de diferencia. Tiró, pegó en el borde del canasto, saltaba el Pato Paoli, se la tiene Flores, tiró, falló. El recobre para Paoli, falló. La va a buscar casaca número 9 cuando el árbitro indica que retuvieron tanto Paoli como... Va a mover, van a saltar, ya le tiró Galarraga, triunfando el Pato Paoli, probó para tres la gente de Concordia cuando hay infracción cometida por Rey, si no me equivoco. Mirá si hace los tres, va a tirar casaca número 8, Maximiliano Viso, para el equipo de Concordia. Le entregó la americana Gómez, la va haciendo picar. A ver, va la primera, simple para Concordia. Va a venir el segundo lanzamiento. Maxi Viso, que lo tiene, va a picar con mano derecha, tiró, falló el segundo. Y ahora tiene otra oportunidad más. Ya le entregaron, Maxi que va a tirar, tiró, simple. ...71-7-1 para Paraná, 63-6-3 para Concordia. Vamos a ver Salomone. Salomone que la saca, se la entregó para uno de sus compañeros, se viene Rey, cruza la línea medio campo, esto se termina. La toca un hombre de Concordia, saca de costado para los paranaenses, faltan. Y aquí se viene Paraná, el campeón entrerriano. Vamos a ver la americana, jugaron por alto, se la estaban entregando cuando iba a rematar de girando Bilbao, hay personal de un concordiense. Va a tirar Bilbao para el equipo paranaense. Regla el 1-1, va el primer lanzamiento, falló. El recobre para Paoli, última instancia, la jugaron para Berterame, tiró para tres, falló. Esto se termina, la tiene Floredo. ¡Ole! Cuando la pizarra está indicando 71, 7-1 para Paraná, 65, 6-5 para Concordia. La mesa de control indica que aquí terminó el partido. Terminó el partido, ganó el seleccionado paranaense, 71-65, 7-1 para Paraná, 65 para Concordia.
el campeón entrerriano en cadetes menores, es el equipo de la capital de la provincia, Paraná, campeón entrerriano.